Un salario digno podría ser de 200 pesos diarios, esto para cubrir todas las necesidades. Así lo dio a conocer el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, Miguel Bermúdez Quiñones. Vemos que tienen un mayor ingreso el trabajador con este tema de productividad que con el salario base. Aún más ahora con la desindexación va a permitir liberalizar el salario. El tema de un salario único para todo el país ya no está dividido en trabajadores de primera región, segunda o cuarta región como las películas, sino ahora ya únicamente un salario único. Mire, el salario digno es con el que al trabajador pueda obtener los beneficios y el consumo básico para su familia. Depende también de la actividad económica donde se desarrolle, depende también de la laboriosidad o grado de desempeño que se tenga. Y actualmente no se está pagando por tema de productividad, o sea, se está pagando no a una razón científica o metodológica, sino únicamente se está basando a las reglas que marcan el mercado de trabajo, el mercado laboral, y el cual pues muchas veces se ve más el tema de la necesidad del trabajador que del tema de la productividad que pueda aportar. La cualificación del trabajador, la rama de la industria en la cual se encuentre laborando, pero estamos hablando alrededor de 200 pesos al día, podría ser, que en algunas empresas se paga eso y se paga más a un trabajador, un operario. Y también la gran mayoría tenemos trabajadores todavía de 76 pesos, que es una realidad. Para Grupo Garza Limón, Imágenes, Roberto Cusín, les informó Brenda García.